Si os parece bien, vamos a, a empezar. Eh, bueno, primero, toro lo que espero que estéis todos y todos vosotros y vuestras familias estéis todos bien. Mi, permitidme presentarme, mi nombre es José Carlos Vaquero y dirijo la división de inteligencia artificial y Big Data en GMV, Security Solutions. Bueno, en, esta, en este webinar quería compartir con, con todos vosotros... Cómo la inteligencia artificial está presente cada vez más en nuestro, en nuestro día a día, aportando grandes beneficios. Todos pues, llevamos en nuestros móviles mucha inteligencia artificial y nos estamos aprovechando día a día. Y bueno, y cada vez más, incluso ahora en este, en este momento tan particular de nuestras vidas, estamos viendo los medios constantemente que se está utilizando la inteligencia artificial en lucha contra, contra el virus. Sin embargo, estos algoritmos de, que se apoyan en técnicas de Machine Learning, pueden recrear sesgos históricos perjudiciales para nuestra sociedad. Eh, por este motivo, está creciendo la preocupación en la sociedad sobre la transparencia y la equidad de estos algoritmos. De hecho, durante la charla os presentaré un ejercicio teórico que realizamos en la, en la división con datos del INE sobre el salario neto en España, que eh, ya sabemos que hay eh, un gap entre el salario entre hombres y mujeres. Y veremos si utilizásemos solamente esos algoritmos, cómo eh, estos algoritmos de Machine Learning reproducirían ese sesgo que ya vienen per se de los datos. Bueno, eh, la verdad que estamos, y ahora nunca mejor dicho, ahora todos somos conscientes que estamos ante un nuevo escenario y, y las revoluciones, eh, pues al final nos cambian, las cambian la vida de las personas. no la verdad que esta slide está pensado para la revolución de la inteligencia artificial, eh, pero ahora mismo, como todos sabemos, bueno, estamos más impactados si vamos a tener una revolución. ¿no? Al final, afortunadamente, pues tenemos la oportunidad de, de vivir, bueno, y ser eh, de vivir y estar inmersos en una revolución o en varias, ¿no? Independientemente del tipo de revolución, como puede ser social, religiosa, eh, en este caso ahora, eh, sanitaria pues ocurren de forma repentina, ¿no? Y, y además cambian de una forma radical nuestra forma de pensar, de ver las cosas y, y, y bueno, pues nos cambian al final eh, la concepción de nosotros mismos en, en nuestro mundo. ¿Y es lo que pasa ahora mismo con la inteligencia artificial, no? Bueno, la inteligencia artificial está con nosotros hace ya bastante tiempo, más de 30 años. Toda la base teórica ya se definió e incluso... Durante, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eh, estas técnicas no estaban consiguiendo unos grandes resultados si lo comparamos con los resultados que podían conseguir un humano. ¿vale? Hay unos buenos intentos de, esos, eh, de esas técnicas, pero no conseguíamos eh, tener esos, eh, esos resultados comparados a los humanos. ¿no? Sin embargo, estamos ahora en una época que la capacidad, capacidad de computación se ha multiplicado de forma exponencial y el número de datos igual, de igual forma se ha multiplicado de forma exponencial. Gracias a estos cambios, pues es el momento perfecto pues, para, bueno, pues, para adaptar eh, de una forma com comercial eh, la inteligencia artificial y, en concreto, las técnicas específicas de Deep Learning. ¿vale? Son técnicas basadas en redes neuronales que necesitan muchísimos datos y mucha capacidad de computación. Y gracias a esas técnicas se están consiguiendo grandes avances en la inteligencia artificial. No sé si conocéis, eh, bueno, la persona que aparece en, en, esta, en esta foto, el Lee Sedol, eh, es el, el gran maestro del juego Go, en el cual se pensaba hasta no hace mucho tiempo que las máquinas iban a ser imposibles de tener capacidad de computación para poder ganar a un gran maestro como Lee Sedol. Sin embargo, la empresa DeepMind, que fue adquirida luego por Google, eh, desarrolló un algoritmo que se llama AlphaGo, que fue capaz de eh, vencer a este maestro en Go. De hecho, hay un, hay un documental en Netflix que se llama AlphaGo, que lo podéis buscar y yo os recomiendo verlo, en el cual eh, se ve el... Making of, digamos, de, de todo este algoritmo, de todo este proceso de entrenamiento de estos algoritmos para luego poder ganar al, al, al gran campeón. La verdad que yo cuando lo vi eh, me, me fue bastante impactante y, y de alguna forma te, te, te sitúas en, en el lugar en donde está la inteligencia artificial. ¿vale? Claro, esto te hace muchas veces recapacitar, ¿no? Este poder que tenemos ahora mismo con este tipo de algoritmos. Eh, pues al final eh, uno piensa que hasta qué punto pues, eh, el uso puede ser lícito o ilícito de, de ta, esta bueno esta capacidad de, de procesamiento. ¿no? De hecho, pues eh, están creciendo cada vez más eh, el uso ilicit, ilegítimo de, de este tipo de tecnologías, ¿no? O ilícito, ¿no? Por, por el tema, bueno, todos hemos conocido. Eh, lo que ha pasado en tema de las elecciones, el Brexit y con las social media, como estos algoritmos han sido capaces de orientarnos, por así decir, el voto, o hay estudios que lo, que lo intentan demostrar. Vivimos constantemente con las fake news, ya tenemos algoritmos que, que son capaces de escribir y de sustituir uh, las imágenes, de la, de, por ejemplo, de, de mi propia cara y, y, y hacerme pasar pues, por otra persona, emitiendo unos juicios de. De, por esa persona. Luego la parte de discriminación, que es lo que vamos a ver hoy, no vamos a enfocar. Y luego, por supuesto, el cibercrimen. Todos el, eh, hay bastantes eh, organ organizaciones de cibercrimen que tienen su propio departamento de de, de, de I d y se basa mucho en inteligencia artificial cada vez más para cometer sus crímenes, cada vez más sofisticados, pues para poder robar información, robar activos, etcétera. ¿no? Al final lo que vamos a buscar de toda esta inteligencia artificial es que cada vez sea más ética, sea más robusta, que no cualquiera lo pueda manipular, y al final, bueno, pues que esté dentro, dentro de la ley. La verdad que bueno, pues un algoritmo te puede cambiar la vida para, para siempre, como bueno, le pasó a, a esta chica Brisa, Brisa Borden, que de 18 años. Que bueno, le, le pasó una situación que llegaba tarde a recoger a su hermana pequeña a la escuela y, y vio una bicicleta y un patinete. Y tanto ella como una amiga pues decidieron si pedir permiso a, a, al propietario tomar ese, ese patinete y, ese, y esa bicicleta. ¿no? Inmediatamente, la madre del, del propietario de la bicicleta y el patinete se, se dio cuenta, empezó a gritar diciendo que le estaban robando. Y, y de hecho incluso Brisa y su amiga se dieron cuenta que eran demasiado pequeñas y bueno no, al final no se podía ni siquiera llevar la, la, la bicicleta ni el patinete sin embargo eh, un vecino pues llamó a la policía vinieron la, la detuvieron incluso tuvo un, un arresto y, y bueno fue acusada de, de robo y hurto hurto menor por, bueno, por valores de, de menos de 80 80 dólares ¿no? en Estados Unidos tienen un utilizaban un, un software para eh, sacar un ratio de incidencia a la hora de cometer un nuevo crimen, ¿vale? Y, y ella de, pues está en esta situación, le pusieron sobre este algoritmo. ¿no? Eh, en sus registros que tenía la policía, pues ella solo tenía que haber tenido cuatro pequeños desórdenes juveniles, ¿vale? Y, inclusive luego, posteriormente de, de esta valoración, pues ni siquiera hizo ningún. ningún. ningún mmm, Ningún crimen más, ¿no? Y sin embargo, este algoritmo le dio un riesgo alto, un riesgo de 8. ¿vale? Sin embargo, nuestro amigo bernard Pater eh, sí que él, eh, previamente a haber eh, pasado por este algoritmo, ya había hecho dos, eh, dos robos a mano armada y, y un intento de robo armada. Inclusive luego se fue que hizo un gran, un gran robo. Y sin embargo, esta esta, este software, este, estos algoritmos le dio un riesgo bajo en aquel momento. Eh, este, la verdad que bueno, eso es un sistema eh, que ha sido estudiado en Estados Unidos y se ha demostrado cómo este sistema tenía un sesgo muy muy alto sobre las personas negras, básicamente porque había se había, había sido entrenado con registros en el pasado de bueno de los crímenes que se cometían eh, y la mayoría de esos registros eran estaban registrados por personas de, de color. Y entonces el algoritmo pues, aprendió de, de ese pasado, y ese pasado luego tenía un, un reflejo en el futuro de en las cosas de, que estaban pasando ahora mismo, pues estaba dictaminando de una forma injusta, en nuestro punto de vista, pues a las personas de, de color, frente, pues a una persona como Vernon, que era blanca, y, y, y bueno, y hombre, ¿no? En ocasiones nos encontramos, pues, en la prensa, pues que a veces cuando nos emocionamos mucho con la tecnología, ¿no? Y, y a veces creemos ciegamente en esta tecnología, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasó a, a esta periodista del, del New York Times, que, que escribió un artículo en el cual indicaba que, que los algoritmos podían incluso, bueno, reclutar gente, contratar gente, incluso mejor que, un, que una persona, ¿no? Porque ese software se basaba en datos y, y esos datos, pues, eh, eh, y estaría, no tendría esos sesgos o esos prejuicios que tenemos las personas al hacer las entrevistas, ¿de acuerdo? La verdad que a la pobre eh, le vieron bastantes críticas y dos semanas después, pues, se escribió otro artículo en el cual rectificaba y, y, bueno, había recogido las opiniones de, bueno, de expertos en los cuales, le estaban comentando que, que esto no era tan cierto, ¿no? que, que ese algoritmo, que parece un ente abstracto, pues al final ha sido entrenado por humanos y que eh, tiene una gran influencia. Este, ese algoritmo, a la hora de ser entrenado, desarrollado, tiene una influencia humana. ¿vale? Y al final estos algoritmos eh, pues pueden eh, reforzar incluso perjuicios humanos. Eh, hay ejemplos eh, muy típicos en la literatura de, pues a lo mejor, eh, un sistema de cámaras o, un, o una cámara de fotos que reconoce las caras y las, y las sonrisas, pero solo de las personas blancas. ¿Por qué de las personas blancas? Porque el que lo ha entrenado es una persona blanca y nunca lo ha entrenado con una persona de color o de otra, o de otra etnia. Al final, los algoritmos, como siempre digo yo, son, son unos mandados. Ellos. Pues aprenden a partir de los datos, no, no les vamos a pedir nada más. Es cierto que tenemos la responsabilidad, por otro lado, los humanos, los que estamos trabajando con estas técnicas, de velar porque se está haciendo un uso eh, un uso apropiado de, de ese entrenamiento y de esos datos. ¿no? Os quería compartir también una serie de, de casos que, que han salido en prensa. Esto fue en el 2018, pues eh, Amazon. Salió en prensa pues que Amazon había construido una inteligencia artificial bueno para contratar a empleados que discriminaban a las mujeres. Lo que les pasaba al final es que la mayoría de las personas que habían contratado en el pasado habían sido hombres y el, y el algoritmo pues tuvo ese sesgo hacia hacia los hombres. No tuvieron una precaución de ver si eh, este estos algoritmos eh, eh, pues tenían o, o no esto, estos sesgos, ¿vale? Eh, bueno, eh, Amazon reaccionó rápidamente, ¿vale? Y, y, y prescindió de utilizar esta tecnología, ¿vale? Para y que bueno, iban a haber unas nuevas mejoras sobre esta tecnología para ayudarse en, el, en lo que sería la eh, eh, el reclutamiento de, de personal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene un impacto muy muy negativo a su a su imagen, de acuerdo. Eh, bueno también eh, steve botniat eh, reconoció que eh, el límite de crédito que se asignaba a las tarjetas de crédito de apple tenían también ese sesgo a las a las eh, a las mujeres se le asignaba un límite de crédito mucho más bajo que al de los hombres inclusive cuando su situación económica era, era la misma ¿no? como dice en, en este tuit no que, que no entendía como a su, a su mujer con, con los mismos eh, eh, ingresos que él tenía, etcétera, le habían nacido un límite de crédito mucho más bajo que, que el suyo. ¿no? Inclusive Steve Bonian, eh, bueno lo reconocía que esas cosas pasaban y que, y que es, era un gran, un gran error ¿no? de, de este software. ¿no? Algún caso más reciente, este es de, del misterio de Transición Ecológica. Bueno, pues este es este ministerio sacó un sistema para decidir si a una a alguien que aplicaba en este en este sistema podía recibir o no un bono social, ¿vale? Un bono para ayudarle al pago de la electricidad y la, de la energía. ¿no? Y se vio que, que este, este software cometía errores. Había gente que realmente sí que tenía eh, Tenía, eh, podía optar a este, a este bono social, sin embargo el algoritmo le, se lo denegaba. Y lo peor de todo es que desde el Ministerio de Transición Ecológica no indicaban el por qué se estaba, el algoritmo le estaba denegando. No había una razón, era una caja oscura, una caja negra, que no se sabía eh, por qué eh, este algoritmo estaba denegando esta ayuda, esta ayuda social. Eh, y claro, pues eso es un, un gran problema, sobre todo de reputación e incluso de legislativo, ¿no? Y bueno, de hecho, hubiera, ha, ha, han habido varias demandas sobre, sobre este sobre este sistema. Bueno, los, los gobiernos eh, cada vez están más preocupados. Eh, esto es de, de un paper de la casa de la Casa Blanca, eh, en concreto del de, de anterior presidente de, de Barack Obama. En el cual veía pues que efectivamente había muchísimas oportunidades del mundo del, del Big Data, en ¿vale? qué este momento se habla sobre todo mucho de Big Data, pero que teníamos que ser muy cuidadosos por, para evitar recodificar ese, ese sesgo y esa discriminación en dentro de estos algoritmos, ¿no? Y que luego, por supuesto, no caigamos, no caigamos en decir, bueno, como lo ha dicho el algoritmo, esto es lo que va, va a misa, ¿no? como se dice habitualmente. También desde Europa. Dentro de GDPR, de la regulación GDPR, existe un apartado, no lo deja totalmente claro, ¿vale? Eso es las cosas que hay que decir, pero en el cual dice que le, bueno, que prohíbe que decisiones automáticas que afecten a los ciudadanos sean tomadas exclusivamente por las máquinas, ¿no? Por afecte significativamente a los ciudadanos europeos. ¿no? Bueno. Aquí yo el, el trabajo que le damos a los a los abogados es lo que significa significativamente, ¿no? Ahí es, está todo abierto a la a, al criterio de, de cada uno que lo quiera interpretar. Luego también el el World Economic Forum eh, también publicó en el 2018 otro otro white paper de cómo intentar evitar estos 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 sistemas discriminatorios. O estos resultados de generadores dentro de, de estas técnicas de machine learning. ¿no? Y en concreto, lo que más le preocupaba es que estos sistemas, estos algoritmos, cada vez eran más complejos, opacos, están por todos los lados y, y que inclusive podía, eh, que podía darse el caso que exclusivo para un, un grupo de población muy, 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 muy concreto, ¿no? Que podía crear una discriminación adicional. ¿vale? Y llamaba la atención de, de que, bueno, que las los gobiernos siempre van por detrás con la regulación, ¿vale? Y que no son capaces, ni somos capaces eh, eh, en, en seguir el paso de los retos que nos ponen las, las tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Es más, es que la inteligencia artificial está por todos lados, ¿no? Y, y, y es que desde. desde. Eh, eh, rating crediticios hasta eh, citas online es que el machine learning a día de hoy hay modelos de machine learning que se están eh, utilizando para automatizar decisiones de cada día ¿no? en este proceso de, del día a día se están tomando decisiones eh, por nosotros las máquinas vale y no sabemos cómo se está haciendo y, y está creciendo esa preocupación ¿no? y cada vez hay mayor impacto en toda la sociedad y que a veces hay más preocupación sobre esta transparencia o falta de transparencia, esta responsabilidad, quién hay detrás de estos algoritmos, quién es el responsable de que un algoritmo actúe correctamente o incorrectamente, y sobre el tema de la equidad, ¿vale? De, de cómo estos algoritmos pueden estar discriminando a partes de la población. Por ese motivo, bueno, pues tenemos que ser ambiciosos, dar un paso adelante y mirar cómo mitigar. Estas discriminaciones en nuestros modelos. Oye, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Vale? Sobre todo porque tenemos que estar seguros de, de que no vamos a estar eh, perjudicando, a, bueno, pues de forma eh, injusta a, a, bueno, a la población con características sensibles, ¿no? Como pues, el género, la edad, el, el, eh, la raza, la etnia, etc. El año pasado eh, la Unión Europea eh, empezó a escribir y, y, bueno, ya finalmente se sacó un, 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 un paper sobre las guías de, de para confiar en la, en la inteligencia artificial, ¿vale? De hecho, aquí os dejo en, eh, el link donde podéis o lo podéis buscar directamente, el, el Ethic Guideline for Trustworthy AI, en el cual dan una serie de consejos de qué debería de eh, cumplir esta inteligencia artificial, ¿no? Y, y, en, y aquí mmm, se describe algunas cosas que deberían de cumplir, ¿no? Sobre todo, pues cuando afectan a humanos, pues tiene que haber también una supervisión humana. Tiene que tener una solidez tónica y, y seguridad estos algoritmos. Tiene que tener, por supuesto, una gestión de la privacidad eh, de, lo, de, do, de todos los datos que utilizan. Tienen que ser transparentes. Tengo que saber por qué y cómo está tomando esas decisiones, ¿no? Por supuesto. Evitar todo el tema de la discriminación y ser equitativos, ¿no? Respetar el, el, bienestar, el, el bienestar social y ambiental. Y otra cosa importante, que tienen que rendir cuentas, ¿quién, ¿quién está detrás? Si alguien se siente perjudicado por la acción de un algoritmo, como podía ser Brisa en el, en el primer ejemplo, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable detrás de ese algoritmo, no? no es el que lo ha desarrollado el que lo ha entrenado bueno afortunadamente de un tiempo a esta parte la comunidad científica pues ha, ha reaccionado ¿vale? y de hecho es un ámbito de es un ámbito de, de, de estudio vale de, de investigación eh, y bueno pues en, en el ya en no el 2016 2017 pues ha habido un gran número de publicaciones y de artículos eh, científicos de cómo mitigar eh, este, este problema de, de equidad dentro de estos algoritmos. ¿no? La verdad que básicamente eh, se distribuye en dos grandes, eh, en, en dos grandes aproximaciones. ¿vale? Por un lado está, eh, estaría lo que eh, enfocarme en interpretar lo que interpretar lo que me está diciendo el algoritmo y esa transparencia, interpretar cómo está tomando esa decisión, poder preguntar al algoritmo el por qué estás tomando estas decisiones. Y luego, por otro lado, otra aproximación sería es, bueno, vamos a hacer que este algoritmo por diseño ya sea más robusto y, y sea más equitativo. ¿vale? Para, ahí, eh, para eso lo que va a hacer es pues, preprocesar -pre 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 los datos o o incluso añadir una serie de restricciones eh, a la hora de eh, entrenar estos algoritmos. ¿de acuerdo? Bueno, eh, yo quería compartir con vosotros esta eh, este, este primera aproximación de preprocesamiento de, de datos ¿vale? y, y cómo lo estamos implementando y un ejemplo que veremos con los datos del de INE. ¿no? Al final, ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llamamos esto? Bueno, la verdad que mm, eh, tampoco es eh, muy... No, lo, mm, no es rocket Science, ¿no? Es, eh, al final lo que tenemos que hacer es detectar primero si tenemos mm, sesgo ya en los propios datos, o sea, no ya, en lo, no ya en el algoritmo, sino primeramente en los datos que tenemos, si estos datos ya tienen un sesgo de per se, ¿vale? Como vamos a ver en el ejemplo del INE. Y para eso hay una serie de, de, de KPIs que nos pueden dar una una visión y un conocimiento de si realmente esos datos están o, o no están ya sesgados, o detectar si ese sesgo se ha trasladado a, a los modelos, a, al modelo de Machine Learning. ¿vale? Porque a lo mejor eh, en los datos per se no, no hay esta, este, este sesgo, pero sin embargo a la hora de entrenar con una serie de correlaciones que puedan tener los datos entre ellos y que sean capaces de asociarse para, no sé, por ejemplo, el género o la raza, pues el algoritmo de alguna forma recrea ese, ese, esos sesgos. ¿no? Y luego, por último, distintas técnicas de, de cómo mitigar ese, ese sesgo. ¿no? Por un lado, podría ser, preproceso yo estos, estos datos que tengo previamente del entrenamiento. Luego, hay un, en la fase de entrenamiento puedo hacer más robusto, poner una serie de restricciones o penalizaciones al, al modelo de entrenamiento para que no tenga tan en cuenta estos valores de género y género, eh, edad, etcétera, o luego, si ya sabemos que eh, nuestro algoritmo tiene una serie de sesgos, pues hacer un postprocesado, decir, vale, soy consciente de que de, tengo una serie de, de no, mi algoritmo esto no es totalmente equitativo puedo intentar equilibrar para que el resultado eh, se acerque más a un, a un a un resultado más equitativo de acuerdo por cierto se me ha olvidado comentaros que al final de la charla eh, abriremos un turno de preguntas que las preguntas las podéis haciendo por el chat y las vamos luego las contestaremos al final de, del todo ¿Vale? Bueno, eh, bueno, en concreto existe ya, como os he mencionado antes, una serie de, de métricas, ¿no? Pues por ejemplo, para detectar si ya tenemos sesgo en los datos, pues hay una, un KPI que se llama diferencia de paridad estática o impacto desigual. Y luego ya en el eh, para detectar el sesgo en los modelos es ver. Eh, lo que predice el, el, el modelo, si favorece más a una población o a otra población, una población que, digamos, puede ser eh, la que está favorecida o la desfavorecida. ¿no? Y ahí tenemos, pues, eh, como el Equal Opportunity Difference, que me dice si el algoritmo realmente está a, beneficiando a una de las partes o a, o, y, y perjudicando a la otra, ¿no? O el promedio de la diferencia de probabilidades, de igual forma. También me va a intentar... Eh, eh, ver si los resultados que me está dando el algoritmo está beneficiando a, a una parte o a otra. Os quiero presentar el, el, un caso teórico que hicimos de, eh, en el INE, ¿no? Con los datos del INE. O sea, imaginaos que somos una empresa que decidimos eh, entre un algoritmo para bueno, para que nos ayude a fijar el salario de, de, de un candidato. ¿vale? Y, y yo lo que hago es simplemente cojo los datos que me dan de, del INE, ¿vale? Eh, yo cojo los datos del INE y a partir de esos datos voy a intentar eh, fijar el salario, ¿vale? de, de los nuevos bueno, personas que entren en la organización. Eh, lo hemos simplificado bastante y aquí, al final lo que hemos hecho es decir, bueno, aquellas personas que ganan más de mil euros o menos de mil euros, ¿vale? Lo hemos hecho así por, por simplificarlo, ¿vale? Para que sea más sencillo explicarlo. ¿Vale? Lo primero que nos vamos a preguntar, oye, ¿estos datos están sesgados? Bueno, ya sabemos que están sesgados, ¿vale? Porque siempre hemos oído de, de la diferencia salarial entre hombres y mujeres y, y ya sabemos per se de que esos datos van a estar sesgados, ¿no? Pero luego, ese sesgo lo hereda el algoritmo, lo, lo potencia inclusive ese algoritmo y luego, en tal caso, es, bueno, pues cómo lo, cómo lo vamos a, a mitigar, ¿no? ¿Cómo vamos a mitigar ese, ese, esos sesgos, ¿vale? Bueno, como os decía, este es bueno. Esto es un gráfico de, de la distribución de los salarios por género, ¿vale? Como se ve, eh, el, los hombres en España, pues en el 2010 ganados más que las mujeres. Desafortunadamente, seguimos eh, siguiendo en la misma eh, con la misma distribución. Los hombres seguimos ganando más que las mujeres. Y al final está la distribución del salario neto, ¿vale? O sea, ya sabemos y partimos de unos datos que sabemos que están sesgados. ¿Vale? Eh, la, la raya vertical lo que indica es que, bueno, hemos definido como dos clases, los que ganan más de 1000 euros y los que ganan de menos de 1000 euros. Con estas distribuciones, pues podéis deducir que los que ganan menos de 1.000 euros más van a ser mujeres y menos hombres, y los que ganan más de 1.000 euros van a ser más hombres y menos mujeres. ¿De acuerdo? Vamos a tener lo que llamamos en este argot un, una población desequilibrada, ¿vale? Que eh, habrá de una parte más eh, hombres que en este caso y que mujeres que ganan más de mil euros bueno pues vamos a hacer este cálculo vamos a calcular eh, estos dos est bueno, estos dos KPIs para ver si efectivamente estos dos KPIs eh, bueno se dan cuenta de los datos que, que lo vemos simplemente con una distribución vale y bueno sigue aquí eh, bueno pues se ve que efectivamente que todavía eh, eh, tant, estos dos indicadores eh, sí que dicen que el, bueno que hay un sesgo, que hay un sesgo importante, vale. O sea, se ve que hay una diferencia entre los resultados de, de, entre hombres y mujeres y, y que bueno y que el, el impacto es, es desigual, vale. Es verdad que el, el bueno el gráfico de abajo eh, es casi casi se acerca al digamos un umbral de 0.80 que, que bueno, se, se establece en la literatura. ¿Vale? Y, y bueno, y veremos que, que no va a ser fácil poder eh, superarlo ¿no? con distintas técnicas. Vale, bueno, lo que hacemos ahora es entrenamos un algoritmo. Aquí no nos, nos, no nos complicamos la vida. Hicimos un árbol eh, una de decisión o, 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 o random forest algo que tampoco nos resultase mucho, pero lo importante era ver el comportamiento de ese algoritmo frente con estos datos, ¿no? Y sacábamos este este tipo de, 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 de estadísticas. ¿vale? Bueno, y lo que vimos es que eh, lo que vimos es que se, se siguen re, eh, se siguen obteniendo los mismos problemas que teníamos de la diferencia estadística de paridad estadística y el impacto desigual lo sigue teniendo el propio los propios algoritmos sin embargo eh, en el tema de diferencia de igualdad de oportunidades bueno pues eh, el algoritmo se comporta bien ahí estamos viendo que, que efectivamente está dentro de los márgenes eh, y sin embargo eh, al igual que el promedio de la diferencia de probabilidades ahí está bastante cerquita del borde puede ser que hemos tenido suerte por los datos que hemos cogido y habría que estar bastante bastante atento ¿no? Bueno, cómo mitigamos estos sesgos, Cómo podemos llevar estos estos indicadores a la zona a la zona verde, ¿vale? Aquí lo único hoy os vamos os voy a enseñar el tema del procesamiento, o sea, lo que aquí hacemos es eh, intentar hacer una eh, un sampling un un sampling uni, uniforme, ¿vale? Eh, lo que hacemos es eh, balancear estas estas poblaciones, de acuerdo. Como os he comentado el el grupo privilegiado en este caso los hombres que ganan más de mil euros hay más eh, eh, datos vale hay, hay más instancias y lo que tendría que hacer para balancearlo es bueno pues puedo quitar unos cuantos que no el algoritmo no solo se fije en todos estos datos sino los quito o por otro lado en, en la situación in, 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 de las mujeres en este caso es bueno pues lo que hago es repito les creo más datos eh, repito instancias que tengo para que el algoritmo también aprenda de esos datos no solamente de los hombres, ¿no? Y al revés, en la parte de, de desfavorable, pues tendría que hacer lo contrario, ¿no? Como en, eh, en los hombres hay menos de, menos de mil, menos personas que ganan menos de mil euros, tenía que balancear creando o duplicando nuevos, nuevos valores, y en el caso de las mujeres, pues a lo mejor quitando algunos, ¿no? Haciendo simplemente este, este técnica de, de balancear estas poblaciones, bueno, pues conseguimos que ya estos dos estadísticos mejoren sensiblemente. Vale, tiene su sentido. O sea, ya, ya no solamente estoy eh, perjudicando por el hecho de la, de, de, de la población favorecida y desfavorecida, ¿no? Si ya los estoy balanceando, pues ya los consigo eh, simplemente, eh, ya consigo eh, estar dentro de, de estos estos valores pero no solamente eso sino también en los cuando entré en los algoritmos me ha mejorado sobre todo el impacto desigual vale es verdad que todavía tengo camino que recorrer con la diferencia de prioridad estadística vale eh, y bueno y lo bueno es que el resto mejora sensiblemente vale mejora eh, eh, el, los resultados del algoritmo son más equitativos vale por otro lado, luego hicimos otro otra técnica que, que bueno, les llamamos Smote, que lo que hacemos es generar, en vez de duplicar datos como anteriormente, es generar datos artificiales, pero que están cerquita de la bueno, pues del dato de la población que yo quiero a lo mejor generar nuevos valores y que eh, suponiendo que eh, la función que tengo ahí es continua, pues esos valores van a pertenecer en este caso, pues al caso de, de de las mujeres, ¿no? Para generar nuevos valores. Eh, ¿vale? eh, aplicando esta técnica, pues también conseguimos me, eh, mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos manteniendo eh, unos buenos resultados con, el, con, con la parte de, de, de los datos eh, para mitigar eh, el sesgo en los datos y en, los, y en, los, eh, y en el entrenamiento de los, de los algoritmos o de este algoritmo. Mejoramos eh, sobre todo la parte del de impacto desigual, aunque todavía me sigue eh, dando eh, bueno no unos muy buenos resultados hemos mejorado algo en lo que sería la diferencia de paridad estadística vale y el resto pues se sigue, seguimos mejorando a ver uno de los grandes dilemas que tenemos en este en este este tipo de de proyectos es establecer dónde está el umbral vale. Eh, la verdad que siempre es, es bueno eh, siempre estar dentro de todos estos umbrales, pero a veces, bueno, pues al algoritmo tampoco le tenemos que forzar, ¿vale? Eh, y ser conscientes de que a lo mejor estamos teniendo algún problema eh, específico con los resultados que estamos, que estamos dando. ¿Mm? Eh, vale, bueno, pues de alguna forma hemos mitigado ese sesgo en este ejercicio que, que hicimos. Podíamos, ya os digo, podíamos aplicar más técnicas eh, y, y bueno, pues eh, hacer que al final estos algoritmos, incluso utilizando esos algoritmos, pues podían eh, acercarse a, a los datos esperados, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué, qué pasa con el con el performance del, del, del modelo? ¿no? ¿El modelo va a seguir respondiendo igual o estoy sacrificando algo? ¿vale? Bueno, pues al final sí que estoy, voy, a, voy a estar sacrificando algo. Mi algoritmo va a tener menos precisión, ¿vale? Pero muy poquita menos, ¿vale? Va a ser un, un precio a pagar, pero que en mi opinión, pues va a merecer la pena, ¿vale? Estamos hablando de, de estar cerca de un 88% de, de precisión a un 87%, ¿vale? En, en ambos casos, ¿no? Eh, es decir, que sí que tiene un impacto en, a la hora de... Eh, de, de acertar más o menos en este caso desde si una persona ganaría más o menos de, de, de mil de mil euros vale eh, pero la verdad que en, en este caso no sería muy significativo eh, si fuera significativo pues de igual forma tendríamos que volver a iterar eh, empezar con nuevos experimentos nuevas técnicas eh, a lo mejor enriquecerlo con más datos para poder conseguir mejores Valores sin tener en cuenta en este caso los, los datos de, de género, ¿vale? Bueno, como, como conclusiones, eh, eh, bueno, pues que quería compartir también con vosotros es que el hacer estos algoritmos más equitativos y estos modelos predictivos más equitativos eh, no es tan sencillo como quito la variable género, ¿vale? Que bueno, se me ha olvidado comentar al principio. Lo primero que hacemos es quitar esa variable. Pero luego hay esa variable de alguna forma está correlada en la serie de valores que están dentro de, de los datos de entrenamiento eh, están correlados. Y no es tan sencillo como quito la variable y ya con eso el algoritmo no aprende. El algoritmo va a aprender de esos valores correlados, de esos, de esos, de esas correlaciones que están intrínsecas en, eso, en esos datos, ¿no? Y no me va a valer exclusivamente quitando eh, estos 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 valores, ¿no? sino que tengo que. me va a requerir técnicas más ingeniosas para corregir eh, en algunos casos eh, sesgos muy, muy importantes ¿no? y, y al final pues poder hacer estos eh, estos, estos modelos más, más justos, ¿no? más equitativos, ¿vale? con unas predicciones más equitativas sin tener en cuenta eh, pues estos, estas características sensibles. Hombre, es verdad. Que, que tiene que reduce el, el rendimiento de, del algoritmo ¿vale? eh, bueno hemos visto que, que en el ejemplo se reduce algo eh, por una serie de puntos vale que a lo mejor se pueden recuperar como en otras técnicas vale pero sin, personalmente pues creo que bueno que es un precio pequeño que tenemos que pagar para dejar atrás eh, bueno pues un un pasado sesgado, porque venimos de una historia sesgada, en el cual los hombres y las mujeres tenemos unos salarios muy distintos, por el hecho de ser hombres o mujeres, o, o de tu procedencia, o de tu incluso, eh, de tu raza, de tu género, etcétera, y, y bueno, y, y, y apostar por un por un mañana eh, que, que evitando todos estos sesgos, ¿no? Que tengamos sistemas que predigan y que hagan un mundo pues mucho más justo. ¿Vale? Sin, sin recrear esos egos que no vienen de, del pasado. De acuerdo. Bueno, esto es lo que os quería compartir. Eh, no sé si tenéis eh, preguntas a través del chat, eh, si me las van a ir facilitando. ¿Vale? Aquí están los datos de contacto. Uh -huh. Pregunta: ah. A ver, es que los veo un poquito. Eh, una pregunta de Juan Alberto: ¿No, Juan Alberto? Pregunta si puede ser que distintos modelos aprendan de estos egos de forma distinta. Sí, efectivamente. Eh, eh, este, dependiendo del, de las técnicas de machine learning que estemos utilizando, los modelos, van a poder aprender de forma de forma totalmente distinta. ¿vale? Y, y, y de incluso, pues dependiendo de, de este tipo de algoritmos, pues ojo, tenemos que aplicar unas técnicas u, u otras. Sí, sí, efectivamente, es, es distinto. Vale. Aquí, Laura pregunta si hay uh, alguna iniciativa europea para regular el uso del, de la IA. Y asegurar que se cumplan bueno, unos requisitos mínimos de seguridad, de igualdad o de, o de no sesgo. Sí, efectivamente, aparte de lo que hemos visto de, 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 de las guías éticas eh, para hacer una, una, una inteligencia artificial eh, confiable. Eh, se está escribiendo ahora un libro blanco sobre inteligencia artificial. ¿vale? En ello se recogen muchos aspectos, pero una parte fundamental eh, es toda la parte de, de mitigar este sesgo. Se quiere tener eh, seguridad de que los algoritmos que se están desarrollando o que se van a implantar en un futuro no tengan este sesgo. ¿no? Y también pues, cómo regular... Eh, Cómo regular esta nueva, estos nuevos escenarios ¿no? a los cuales nos vamos a enfrentar. ¿no? ¿Quién está detrás del algoritmo? Eh, bueno, pues todo eso, pues eh, es cierto que ahora mismo en el libro blanco de inteligencia artificial que está trabajando la Comisión Europea se, se, está, se está haciendo. Y voy a otra pregunta. Antonio eh, pregunta: ¿En qué situaciones te has encontrado este tipo de técnicas? Bueno, nosotros. Eh, en GMV pues hemos tenido proyectos en el cual hemos tenido que hacer rating de, digamos, de, de si damos solicitudes de crédito o no. Bueno, no nosotros, sino el cliente. Y, y aquí en esta, aquí vimos que efectivamente eh, se estaban recreando una serie de, de sesgos. ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que, que aquí lo que uno también hace es decide si da eh, un crédito o no, muchas veces por eh, conocimiento experto. Y si te basas en los datos, pues es datos del pasado. Y entonces te fijas más en aquellos que has, eh, has dado un crédito y que luego, pues a lo mejor por lo que sea, no, no, no lo has sido capaces de devolverlo y han entrado en default. Pero también te dejas atrás aquellos que no, no has podido ni siquiera dar el crédito y no sabes cómo hubiesen podido responder. ¿no? Y bueno, la verdad es que es un tema apasionante y ahí se pueden aplicar y se ven que, que hay ciertos sesgos por nuestro pasado, no, no, no por otra cosa. Eh, y que bueno, pues eh, se pueden aplicar todo este tipo de técnicas y algunas más para eh, bueno mitigar ese sesgo. Es más, en este eh, en este eh, este libro blanco de, de inteligencia artificial que está desarrollando la Comisión Europea eh, también lo que se hace bastante hincapié es el tema de la transparencia ¿no? de, o la eh, que esa opacidad en, en, de los algoritmos no ayuda ni mucho menos a, a la hora de, de, de discernir si realmente se están cumpliendo una injusticia o no. De hecho, yo eh, presumo o creo que, que, que en un futuro no muy cercano, si alguien, eh, si yo voy a pedir un, no sé, una tarjeta de crédito a, a un banco y me la deniega, a lo mejor le tengo que pedir el por qué me la está denegando ¿no? y no, no le va a valer o no va a ser suficiente con que digan, no pues es que mi red neuronal eh, pues el peso tal es ha dado 43 no tendrán que dar el porqué oye mira pues que no tienes eh, suficientes ingresos o, o, o lo que sea algo razonado a tu situación económica no 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 por otros aspectos vale vale y pregunta tres y Vale, eh, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no, yo creo que lo vamos a dejar a, aquí. me Comenta que no tenemos más. Oye, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, podéis seguirme por LinkedIn o contactar conmigo por email eh, si os interesan todo este, todo este tipo de temas. Oye, muchísimas gracias y, y cuidados mucho, por favor.